It's over 9,000! Habla Snake. Estoy delante de la instalación. Excelente, Snake. ¿Con la edad no ha perdido rapidez? Gracias a la instrucción de realidad virtual que hice a bordo del Discovery. ¿Qué tal funciona ese traje especial? Estoy seco, aunque cuesta un poco moverse. Llévalo. Está diseñado para evitar la hipotermia. Esto es Alaska, ¿sabes? Tranquila, te lo agradezco. Si no fuese por el traje y la inyección, me hubiese convertido en un témpano. Un péptido anticongelante, Snake. Los soldados Genoma tienen lo mismo. Ya veo. Me tranquiliza escucharlo. Puesto a prueba, ¿eh? Por cierto, ¿cómo va la operación de diversión? Dos F-16 han despegado de Galena y se dirigen hacia allí. El radar de los terroristas ya debería haberlos localizado. Solo quedan 18 horas hasta la hora límite. Tiene que darse prisa. Vaya, debe de estar loco para pilotar un Hind con este tiempo. ¿Quién habla? Ah, lo siento, no les he presentado aún. Esta es Mei Ling. Es nuestra especialista visual y de procesamiento de datos. Ella ha diseñado su códec además de su sistema de radar Soliton. Contacte con ella si tiene alguna duda sobre ambos aparatos. Es un placer, Snake. Es todo un honor hablar con una leyenda viva como usted. ¿Qué ocurre? Nada. No esperaba que una diseñadora de tecnología militar fuese tan guapa. Y tuteame. Te estás burlando de mí. No, en serio. Bueno, sé que no me aburriré en las próximas 18 horas. Vaya, no puedo creer que me esté vacilando el famoso Solid Snake. Pero me sorprende. Eres muy sincero para ser soldado. Creo que ambos tenemos mucho que descubrir uno del otro. Sí, estoy impaciente por descubrir al hombre que hay detrás de la leyenda. Pero antes quiero hablarte del sistema de radar Soliton. El punto brillante en medio eres tú, Snake. Los puntos rojos son tus enemigos y el cono azul representa su campo de visión. Ten cuidado, Snake. Los soldados Genoma tienen un sentido muy desarrollado del oído y la visión debido a la terapia genética. Asegúrate de no dejarte ver. Primero quiero que se infiltre en la instalación y busque al jefe DARPA. El jefe DARPA fue inyectado con las mismas nanomáquinas transmisoras GPS que tú. Debe aparecer en el radar como un punto verde. Pídale que le dé toda la información posible sobre los terroristas. Si está vivo, claro. Snake, a tu sistema de radar no le afecta el clima, pero si te descubre un enemigo, no podrás utilizarlo. Sí, se bloquea fácilmente, lo siento. Sí, está fabricado con tecnología existente y no podrás utilizarlo en un área con fuerte resonancia armónica, o sea que ten cuidado. Controlaremos sus movimientos por radar, de manera que contáctenos vía códec cuando quiera. Bien, llamaré si me siento solo. En serio, Snake, estamos aquí para apoyarte, o sea que llama si necesitas información o consejos. Yo me encargo también de los datos de la misión. Contáctame si quieres que registre tu estatus actual. Mi frecuencia es 140.96. Es una frecuencia dedicada para guardar datos. No lo olvides. Recuerde, a excepción de los binoculares, está desnudo. Tiene que armarse usted con cualquier arma que encuentre. Lo recuerdo.
Primero la doctora Naomi me somete a un registro y luego me quitan todo mi armamento. Imagínese usted en esta situación. Si consigues volver en una sola pieza, quizás te deje que me registres tú a mí. Te tomo la palabra, doctora. Por cierto, lamento desilusionarte, pero conseguí ocultar mis pitillos. ¿Y cómo lo hiciste? En el estómago. Gracias a que la inyección que me pusiste eliminó los ácidos del estómago. ¿Cigarrillos? ¿Cómo va a ayudarte el tabaco? Nunca se sabe. Si quiere entrar, ahí está la entrada principal. Es el camino más rápido, pero existe un gran riesgo de que le vea el enemigo. Puedo llamar a la puerta y pedir que me dejen entrar. Un centinela a la izquierda y uno a la derecha. Van armados con 5.56 y granadas. ¿Y el conducto de aire cerca de la puerta? Debería haber un conducto en el segundo piso. No puedo verlo desde aquí. Le dejo decidir el mejor curso de acción. Confío en usted, Snake. Snake, su misión es infiltrarse, no combatir. No permita que el enemigo le vea. Esta base debe de tener algún sistema de ventilación para que circule el aire. Debe de haber conductos de ventilación en algún sitio. Es necesaria mucha energía para hacer funcionar la base. Seguramente habrá un generador diésel en alguna parte. Y como la electricidad requiere oxígeno, debe de haber también aberturas de escape. No va a creerse esto, pero han derribado el F-16 que estábamos utilizando como diversión, con un Hind-D. Y luego llegó un mensaje de Liquid. Decía que si intentamos algo así otra vez, lanzarán la bomba. Snake, dese prisa y entre de una vez. El Hind regresará muy pronto. Snake, soy McDonald Miller. Hace mucho que no le veía. Master, ¿qué está haciendo ahí? Me cansé de ser instructor militar, por lo que me vine aquí en busca de paz y tranquilidad. A veces sigo entrenando a los scouts de Alaska. Enseñándoles los secretos a la nueva generación, ¿eh? Campbell me explicó la situación y he pensado que tal vez yo pueda ayudar. Usted es el único con el que compartiría una trinchera. Bueno, sé bastante acerca de sobrevivir en un entorno duro. He vivido en Alaska más que usted, así que llámeme si quiere saber algo acerca de la flora o fauna. Mi frecuencia es 141.80. He llevado al jefe DARPA a la celda en los bajos del primer piso. ¿Y han limpiado el respiradero? Acaban de abrir las compuertas. Van a empezar a fumigar contra las ratas. Respiradero en los bajos del primer piso. Cierra las compuertas en cuanto acaben de fumigar. Y no pierdas de vista a la mujer de la celda. No vayas a descuidarte ahora. Una mujer en la celda. ¿Qué ha ocurrido? Vieron a un intruso. ¿Ah, sí? Se ha cargado a 3 personas. ¿Ha matado a 3 personas? Sí. Dicen que también usa camuflaje óptico. ¿Camuflaje óptico? Pero es que hay otro intruso. Quiero que intensifiques las medidas de seguridad con el jefe. Snake tiene que pensar. Su mente es su arma más peligrosa. Si las cosas empiezan a complicarse mucho, trate de simplificar sus pensamientos. También puede pedirle consejo a Campbell. Habla Nastasya Romanenko. Es un placer trabajar contigo, Solid Snake. Tú eres la especialista nuclear que mencionó el coronel. La misma.
Puedes preguntar lo que quieras sobre bombas nucleares. Y soy analista militar, por lo que tengo también amplios conocimientos de sistemas de armas. Me pidieron que participase en esta operación como supervisora del grupo de investigación de emergencia nuclear, y acepté. No debemos permitir que los terroristas accedan a ningún tipo de arma nuclear. Espero poder ayudarte a detenerlos. Eres una chica dura. ¿Esos terroristas van en serio con lo de lanzar un arma nuclear? El mundo no puede quedarse de brazos cruzados y permitirlo. Y yo tampoco. Desgraciadamente, todo lo que puedo hacer desde aquí es informarte. Espero que sea suficiente. Tener aquí a otro soldado no hubiera cambiado las cosas. Me alegro de trabajar contigo, Anastasia. Lo mismo digo yo. La instalación desactivadora de armas nucleares en la isla Shadow Moses se construyó a principios de siglo para almacenar temporalmente cabezas nucleares. ¿Y por qué? Si querían deshacerse de ellas, ¿por qué no las desactivaron directamente? No pueden hacerlo. Verás, al desactivar una cabeza nuclear, sigues teniendo materiales nucleares que almacenar. En este momento, todos los almacenes de material nuclear han superado en mucho su capacidad. Pero no podían dejar de desactivar armas nucleares mientras proyectaban START 2. ¿Estás diciendo que la base se construyó para evitar temporalmente entrar en conflicto con el proyecto START 2? La gente cree que ahora vivimos en un mundo seguro. Pero con todas las cabezas nucleares y materiales desactivados, la amenaza de terrorismo nuclear ha aumentado mucho. Es algo irónico, ¿no? Tras la firma del acuerdo START 2 el 3 de enero de 1993, Rusia y los Estados Unidos redujeron su arsenal de cabezas nucleares estratégicas entre 3.000 y 3.500 cada país. Desactivaron completamente todos los ICBMs que contenían MIRFs. Como resultado, hay más de 15.000 cabezas nucleares desactivadas a la espera de ser eliminadas. Se supone que las cabezas nucleares son desactivadas en Pantex o en otra instalación de desactivación, pero hay límites a la cantidad de cabezas nucleares que pueden procesar y no tienen la capacidad para desactivar todas las que tienen ahí. Más de 200 toneladas de plutonio y más de 1.000 de uranio enriquecido se han extraído de momento de las armas nucleares. Y además, los reactores nucleares de todo el mundo siguen produciendo y filtrando combustible nuclear. Según un cálculo del año 2005, tan solo América seguía almacenando más de 50.000 toneladas de material nuclear. No hay sitio en los centros donde se almacena material nuclear. Por eso hay centros de desactivación de armas nucleares. Mira el radar. Ha localizado al jefe DARPA. Es el punto verde. Rápido, ve a rescatarlo. Snake. Para subir o bajar por una escalera, pulse el botón acción al lado de la escalera. Una mujer. No es él. Snake, la señal del jefe DARPA viene de algún lugar en ese área. ¿Hay algún lugar para agacharse? Mire a su alrededor en modo visión primera persona. ¿Quién es? He venido a salvarle. Usted es el jefe de ARPA, Donald Anderson, ¿no? ¿Ha venido a rescatarme? ¿Para quién trabaja?
Soy el peón que han enviado aquí para salvarle el pellejo. ¿Ah, sí? Es verdad. Usted no parece uno de ellos. En ese caso, sáqueme de aquí enseguida. Tranquilo, no se preocupe. Primero quiero información sobre los terroristas. ¿Los terroristas? ¿De verdad cree que son capaces de lanzar un arma nuclear? ¿De qué me está hablando? Los terroristas están amenazando la Casa Blanca. Dicen que en caso de no aceptar sus exigencias, lanzarán un arma nuclear. ¡Santo Dios! Es posible. Es posible. Sí. Creo que pueden lanzarla. ¿Cómo piensan lanzarla? Pensaba que este lugar era solo para guardar cabezas nucleares desarmadas y no deberían tener acceso a un misil. Lo que voy a decirle ahora es información secreta. ¿Entiende? Estábamos haciendo maniobras con un nuevo tipo de arma experimental. Un arma que cambiará el mundo. ¿Qué? Un arma capaz de lanzar un ataque nuclear desde cualquier lugar en la faz de la Tierra. Un tanque andante con capacidad nuclear. ¿Metal Gear? No es posible. ¿Lo sabía? Metal Gear es uno de los proyectos negros más secretos. ¿Cómo pudo enterarse? Nos llegó alguna noticia en el pasado. O sea que esta era la razón de que estuviese en este lugar. Porque si no, habría venido a este lugar tan desolado. Creía que el proyecto Metal Gear se había abandonado. Al contrario. Se ha convertido en un enorme proyecto conjunto entre Armstech y nosotros. Vamos a usar este ejercicio como datos en bruto y luego iniciaremos la producción en masa. Si no hubiera sido por la revolución. ¿Revolución? Rex ha caído en manos de los terroristas. ¿Rex? Metal Gear Rex. Nombre clave para el nuevo prototipo Metal Gear. Seguramente ya han acabado de armar la cabeza nuclear que piensan usar con Rex. Son profesionales. Y todos tienen experiencia en manejar y montar todo tipo de armas. ¡Eh! ¡Cállate de una vez! Creía que todas las cabezas nucleares estaban provistas de dispositivos de seguridad, de algún código de seguridad que había que marcar. Se refiere al PAL. Sí, claro que existe un PAL. Y es necesario introducir dos contraseñas distintas para poder lanzar el artefacto. ¿Existen dos contraseñas? Sí. Baker conoce una y yo la otra. ¿Baker? ¿El presidente de Armstech? Exacto. Los dos tenemos que introducir la contraseña o no hay lanzamiento. Pero... descubrieron mi contraseña. ¿Confesó? Psicomantis puede leer en las mentes. Sin resistencia. ¿Psicomantis? Uno de los miembros de Foxham tiene poderes psíquicos. Maldita sea. Y no tardarán en descubrir la de Baker también. Si descubren la contraseña de Baker... Sí. Podrá lanzar el arma nuclear cuando quiera. Pero existe una forma para impedirlo. ¿Cuál? Las llaves. ¿Llaves? Fueron diseñadas por Armstech, los creadores del sistema, como mecanismo de anulación. Incluso sin contraseña se pueden insertar las llaves y activar el bloqueo de seguridad. ¿Y si lo hiciese? Sí. Impediría el lanzamiento. Esa llave... ¿Y dónde están las llaves? Baker debería tenerlas. Escuche, necesita tres llaves. Existen tres ranuras distintas para introducirlas y tiene que insertar una llave en cada una de ellas. Ok, tres llaves. ¿Sabe dónde pueden tener preso a Baker? En algún lugar del sótano del segundo piso. ¿Sótano del segundo piso? Le oí decir al vigilante que lo trasladaron a un área que tiene un gran atasco electrónico. ¿Tiene alguna pista más? Sí. Cerraron con cemento las entradas, pero no tuvieron tiempo para pintarlas. ¿Por qué no busca aquellas áreas cuyos muros tienen un color diferente? Venga,
Coja esto. Es mi carnet. Abre las puertas de seguridad nivel 1. Es una tarjeta RAD. Funciona junto al campo electrónico de su propio cuerpo. Red de área personal, ¿eh? Transmite datos usando las sales de su cuerpo como medio de transmisión. Al acercarse al dispositivo de seguridad de la puerta, leerá los datos almacenados en la tarjeta. Y las puertas se abrirán automáticamente. Bien. Ok. Ahora pienso sacarle de aquí. Un momento. ¿Qué pasa? ¿Ha oído hablar de otro modo para desarmar el PAL? ¿A sus jefes o a cualquier otro? No. ¿Estás seguro de no haber oído nada? Le digo que no. ¿Y la Casa Blanca piensa aceptar las exigencias de los terroristas? Ese es su problema. No tiene nada que ver con mis órdenes. ¿Y qué me dice del Pentágono? ¿El Pentágono? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? Pero... ¿Un ataque al corazón? No. Coronel, ¿me está ocultando alguna cosa? En absoluto, Snake. Debe entenderlo. Esta operación es nivel de seguridad rojo. Se necesita la autorización más alta de seguridad para acceder a todo el archivo. Quiere que crea que usted está al mando de esta operación, pero no tiene acceso completo al archivo. Le avisé. El ministro de Defensa tiene el control operativo. Yo solo estoy aquí para apoyarle. Snake, no tenemos tiempo para discutir. Salga de ahí y encuentre al presidente Baker. ¡Quieto ahí! ¡Ha matado al jefe! ¡Bastardo! ¿Liquid? No, no es usted. ¡Quieto! ¿Es la primera vez que apunta a alguien con un arma? Le tiemblan las manos. ¿Piensa dispararme, novata? Cuidado, no soy novata. Esa mirada nerviosa, el miedo reflejado en sus ojos, son ojos de novata, estoy seguro. Nunca le ha disparado a nadie, ¿no es así? Habla demasiado. Ni siquiera ha quitado el seguro, novata. ¡Le digo que no soy una novata! Usted no es uno de ellos. Abre la puerta. Tiene una tarjeta, ¿verdad? ¿Por qué? Para poder largarnos de aquí ahora. Parece ser que vamos a retrasarnos. ¿Qué está haciendo? ¡No piense! ¡Dispare! ¿A qué estás esperando? ¡Dispara! ¡Te lo advertí! ¡No me hables como a una novata! ¡No me oyes! ¡Dispara! Thank you.
Gracias por ayudarme. Espere. ¿Quién es usted? ¡Idiota! ¡Le ha matado! Lo siento, señor. Su escudo mental era muy fuerte. No podía entrar en su mente. Ahora ya no sabremos el código detonador. Jefe, tengo una gran idea. Una pequeña alucinación. Es por las nanomáquinas. No, Snake. Las nanomáquinas funcionan perfectamente. ¿Y qué ha sido? Debe haber sido una interferencia psicométrica provocada por Psicomantis, el psíquico de Foxhound. Considéralo una interferencia mental. ¿Entonces fue Mantis?